Dice, parece que es más un juicio para anularlo políticamente que para sancionarlo judicialmente. Pero incluso ese objetivo yo creo que les está saliendo mal también, ¿no? Cuéntanos cómo va Trump políticamente. Es obviamente la intención de esta gente. Yo creo que hay dos problemas con eso. El primero, que la destrucción política de alguna gente que apoya este juicio fraudulento va a ser inevitable. La segunda es un poco más compleja. En lo inmediato, la popularidad de Trump dentro del Partido Republicano ha crecido dramáticamente a partir de su persecución. En las encuestas dentro del Partido Republicano, la intención de voto por Trump en la primaria ha subido del 34 al 57%. Sí, que le han hecho la campaña de las primarias, vamos. Sí. Y para los republicanos contra Trump, como Chris Christie, ese gordo imbécil de Nueva Jersey que nunca ganó fuera de Nueva Jersey una elección ni a aguatero suplente, la última vez que se presentó a presidente no sacó el 1% de los votos del partido, pero que por alguna razón que no imagino se cree un gran pope político del partido, o la Coulter, esa anoréxica de cuarta, que cambia de opinión mucho, con mucha mayor frecuencia que de Bragas. No los puedes convencer, o la gente del proyecto Lincoln. Pero esos están ahora marginalizados. El resto del partido, caramba, en una forma u otra, hasta Jeb Bush salió a hablar pestes de la persecución judicial. Jeb Bush, Sí. que no tiene ningún amor perdido por Trump a todo esto, te garantizo. O Bill Barr, que desde que terminó el gobierno de Trump no tiene pelos en la lengua para hablar pestes de los errores de Trump, ha salido a condenar esta persecución judicial. Entonces, aún los republicanos tépidos, se ven forzados o a callarse, o a hacerse a un lado, o a declarar en contra del uso de las cortes como mazo político. Pero hay otro objetivo secundario, que es el de los votantes independientes, que se estima no habrán de apoyar al hombre que ha sido acusado. Con eso yo creo que cometen un error también, porque así como te dice la apuesta que este Alvin Bragg no va a argumentar un cuerno porque no sabe hablar, falta un año para las primarias y un año y medio para las elecciones. Dentro de un año y medio de esto no se acuerda ni Trump. ¿No crees que lo van a intentar mantener vivo tanto No tiempo? puede, no se puede. A un cadáver le puedes dar CPR, pero sigue siendo cadáver. No se puede. En italiano se dice, es come fare la sega a un morto. Este asunto, el año que viene, va a estar muerto. Para noviembre del 24 no se va a acordar nadie. Hay otros asuntos que pueden aparecer más adelante y que pueden llegar a convertirse en un problema en una elección general, dependiendo de cómo se manejen las cosas, que es la investigación de este gilipollas de Smith, el hombre que investigó desde una cama en Holanda porque se cayó de una bicicleta. No, esto no se puede ni inventar, esto es mejor que un programa de humor. Que está ahí con su investigación, investigándolo a Trump, para ver si él lideró o no lideró los desmanes en el Congreso el 6 de enero. Curioso a la luz de los acontecimientos de esta semana. Sí, luego hablamos de eso. Y está la investigación en Georgia, predicada sobre una conversación telefónica entre Raffenberger, el secretario de Estado de Georgia, y Trump,
que a todo esto no fue que Trump un día decidió levantar el teléfono y llamarlo para presionarlo, fue una reunión telefónica como parte de un proceso judicial para encontrar un acuerdo entre las partes para no ir a juicio. Trump le estaba haciendo juicio al estado de Georgia por haber violado las leyes de Georgia en las elecciones del 20, cosa que el gobierno de Georgia hizo a todo esto. Entonces permitió la cosecha de votos que estaba prohibida por ley, permitió el uso de cajas no vigiladas para el depósito de votos que estaba prohibido por la Constitución. Y entonces Trump estaba tratando de convencer a Raffensperger que investigue. Y Raffensperger decía, no hace falta, ya lo tenemos todo, acá no ha pasado nada. Pero investigar, no, yo no estoy hablando de 3 millones de votos de diferencia, estoy hablando de 11.000 votos de diferencia. Es más que suficiente la oportunidad para 11.000 votos de diferencia. Tienen que investigarlo. No tienen que encontrar 3 millones, tienen que encontrar 11.000. Lo que la prensa de izmierda y algunos... como ya veremos también en un ratito, delincuentes haciéndose pasar por políticos, convirtieron en una extorsión al secretario para que le encuentre 11.000 votos. No hay forma posible de leer la transcripción de esa conversación y llegar a esa conclusión. Es absurdo. Sí, pero como es absurda esta acusación, es previsible que ellos van a ir sacando todas estas... Bueno, todavía no lo han hecho. Están investigando hace un año. Están buscando desesperadamente debajo de la cama, atrás del ropero, a ver si encuentran algún racional que les sirva. Hasta ahora no han sido capaces. Puede ser que lo encuentren. Y si lo encuentran y si eso se lleva a una corte en el tiempo justo, puede llegar a causar problemas. Y por ahí es esa adición lo que podría generar duda en una parte del electorado en un país donde el 1-2% te gana la elección. Claro, porque eso es interesante, porque el tema con Trump es que igual que tiene muchos seguidores incondicionales, tiene igualmente muchos detractores que van a votar contra Trump. Les va a dar igual que pongan de candidato al Pato Donald. El 48%, el 48% del país va a votar contra Trump. Así el tío muestre que puede caminar sobre el agua. El 48% del país va a votar por Trump. Así cometa en cámara el estupro de una quinceañera. El problema es el otro 4%. Ahí es donde está. Y una variación de 1% de un lado para otro te cambia la elección. Tal vez la técnica que están tratando de usar estos delincuentes es la gota que orada la roca. Suficientes acusaciones falsas pueden crear suficiente duda en el 1% apropiado de la población como para que voten por cualquiera menos Trump. Okay. Y acuérdate lo que yo siempre te dije, fraude hay y siempre hubo. Sí, sí. El problema es que ese fraude generalmente tiene patas cortas. Se puede mover 30.000 votos aquí, 15.000 votos allá, y en una elección ajustada se puede cambiar el resultado. En una elección como la que hubo en la Florida, donde el gobernador DeSantis ganó con el 20% de margen 1,5 millones de votos, no hay fraude alguno que alcance para una mierda. No se puede, claro. Cuando es muy contundente la victoria, no hay forma.